Vamos ahora a conocer cuáles son algunos puntos de vista de analistas políticos. Ellos coincidieron en señalar que la Oficina de Procesos Electorales tendrá una dura labor para el conteo de votos y dar los resultados al 100% debido al estrecho margen de diferencia que hay entre los candidatos presidenciales. El panel de analistas políticos convocado por TV Perú reconoció la difícil tarea que tendrá la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, en brindar un resultado oficial de los comicios, pues la primera lectura de la boca de urna dejó notar que la diferencia porcentual que separa al próximo presidente del Perú del segundo puesto serán mínimas. Incluso así hubieran pequeñas manifestaciones de manipulación en algunas mesas, eso no te cambia el resultado o el resultado no no te cambia 360 mil eh, votos no igualmente hasta hasta un punto y medio no incluso hasta un punto el asunto es más va a ser más complicado si son décimas no claro ahí es donde como es normal va a haber, va a haber más tensión claro. y va a haber más pelea pues no y puede haber acusaciones bueno, puede ser. La abogada y periodista Rosa María Palacios remarcó la importancia de las tendencias en las encuestas. Lo que importa es la tendencia. O sea, no importa tanto el número, sino cómo, cómo se están moviendo esos números todo el tiempo, ¿no? En estadística. Bueno, y eso lo dice luego de las encuestas también, o sea, desde el debate para adelante, la tendencia es de PPK. Del debate para atrás, deba la tendencia es de Keiko. Acerca del voto de los peruanos en el exterior, los analistas hicieron hincapié en que estos resultados deberían ir publicándose conforme se van cerrando las mesas de votación, para que el electorado tenga un panorama más claro. Sin embargo, reconocieron que tomará más días tener una cifra acertada de los resultados. A más tardar, esta podría darse a mitad de semana, el miércoles. Los pequeños puntos porcentuales de diferencia hacen más complicado que se den a conocer los resultados oficiales. Por ello corresponde a la ciudadanía esperar con paciencia el pronunciamiento de las instituciones electorales.